Personas muy primitivas piensan que el sol nace de la luna.
dicen, no era nada. Pero no es así. Así que cuando Krishna aparece, es el mismo Krishna de siempre. Y en este verso que estamos leyendo acá ahora, el Señor está explicando la razón por su aparición. ¿Sí? Y vamos a recitar el sánscrito. Yada, 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 idarmasya, idarmasya, glanirbhavati bharata, glanirbhavati bharata, adhutanam adharmasya, adhutanam adharmasya, tadatmanam sijamyaham, tadatmanam sijamyaham, yada, yada, idarmasya, yada, yada, idarmasya, glanirbhavati bharata, yada yada hidarmasya yada yada hidarmasya glani bhavati bharata glani bhavati bharata abhyutanam adharmasya abhyutanam adharmasya tatatmanam sijamyaham tatatmanam sijamyaham yada yada hidarmasya yada yada hidarmasya en la práctica religiosa descendiente de Bharata y un aumento predominante de la religión, en ese entonces yo mismo diciendo. Significado, Sri. La palabra Srijami es significativa aquí. Srijami no se puede emplear en el sentido de creación, porque de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Srijami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es. Aunque el Señor aparece en un momento programado,
es decir, al final de la Dvapara Yuga, el vigésimo milenio del séptimo Manu, en un día de Brahma. Aún así, él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones, porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, él aparece por su propia voluntad, cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se presentan en los Vedas, y cualquier discrepancia de la referencia a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabras que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios del Dharma o de la religión son las órdenes directas de la Suprema Persona de Dios, Dharmantu Sakshat Bhagavat Paritam. Estos principios se indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo. Y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es el entregarse solo a él y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse a él por completo. Y cuando quiera que las personas demoníacas perturben esos principios, el Señor aparece. En el Bhagavatam, por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna, que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido. Y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay animales, aunque en los Vedas hay ciertas reglas, regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencias demoníacas, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia a los principios védicos. El Señor Buda apareció para detener esa necesidad de establecer los principios védicos de la no violencia. Así pues, todos y cada uno de los avatares o encarnaciones del Señor tiene una misión específica, y a todos ellos se los describe en las escrituras reveladas. A nadie se lo debe aceptar como avatar a menos que se lo mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que desee aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, él habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular que se encuentra bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma, llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces él desciende personalmente y a veces envía a su representante femenino en la forma de su hijo o serviente, o él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 + 2 = 4 constituye un principio matemático verdadero.
tanto en la clase de aritmética para principiantes, como también en el curso adelantado. Aún así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor, se enseñan los mismos principios, pero estos parecen ser superiores e inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las cuatro órdenes y los cuatro estados de vida social, tal como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el despertar en todas partes el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifestada o no manifiesta. Solo bajo diferentes circunstancias. Cuando quiera y donde quiera que haya una inclinación en la práctica religiosa, un descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces lo mismo es. Bueno, entonces acá Krishna nos está explicando lo que aparece. Claro que Krishna cumple con muchas funciones al mismo tiempo. Menciona acá, él viene para corregir los devotos y parar el estudio de parte de las personas económicas. Así que ya mencionamos, ¿no?, que se aparece en alguna manera. Y en ella son muy afortunados al tener a Krishna tan cerca, solo 5 minutos. Hay otra forma del Señor que aparece hace más de 500 años. Otra forma del Señor. Pero en esa forma Krishna no se manifestó como Krishna, sino que apareció en la forma de un devoto de Krishna, enseñándonos cómo servir a Krishna. El Señor mismo apareció para darnos el ejemplo. En el Bhagavad Gita, Krishna termina diciendo: Salvatamam Parichachamam Kamalam Chacham. Dice al final, dice, abandona todos tus deberes, dharmas, ¿no? Dharma también se traduce como religión, ¿no? En realidad, dharma se refiere a deberes que tenemos, ¿sí? Y simplemente entrégate a mí. Olvídate de todo lo demás. Lo más importante es que te entregas a mí. Y no te preocupes, ¿no? Cuando alguien le dice, bueno, haz solo esto, ¿no es cierto? Naturalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con no sé qué? Tengo que pagar alquiler, no sé qué, toda esta cosa, ¿no? Y cualquier cosa. Iba a comprar cosas, ¿no? Pero aquella dice, no. Simplemente entrégate a mí. Y no te preocupes. No te preocupes. Yo me encargo de todas las consecuencias, de todas las obligaciones. Y después, no te preocupes. Así que, ¿no?, como Pablo también menciona el significado acá, ¿no?, todos los principios religiosos apuntan a ese punto, ¿no?, a la entrega a la supuesta persona de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿No? En realidad, como dicen las escrituras bajitas, en realidad no somos por nuestra constitución, somos sirvientes. Claro que hoy en día hay mucha rebeldía, hay muchos ismes, formas de rebeldía en contra de Dios.
pero en realidad mismo las personas que se sienten, piensan ser liberadas o libres de lo que, ¿no? Que hacer lo que quieran, también están bajo las reglas de la naturaleza, por ejemplo. También tienen que parar en el semáforo cuando están rojos, aunque sean los más rebeldes. Todo el mundo, ¿no? Supongo que acá, bueno, en todos los países, la gente está obligada a pagar sus impuestos, nadie está exento de pagar los impuestos, ¿no? Y muchas cosas más. Además, estamos también, nos encontramos bajo el control de las leyes de la naturaleza, ¿no? No podemos, ¿no? No tenemos el poder de cambiar, por ejemplo, ahora en Europa hay mucho calor, había calor. No, aunque sean países bastante avanzados, así decir, no tienen ningún medio para contrarrestar. No pueden parar las leyes de la naturaleza. O sea, son todos, no son independientes, sino que están todos dependientes. Por ejemplo, si no hay comida, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comer. Todos dependemos del agua, la comida, de un cierto clima también, ¿sí? Si sube un poquito, 10, 20 grados solamente, wow. ¿Sí? No todos, en realidad somos todos dependientes. Ah, ¿y por qué es esto? Por naturaleza. Nosotros somos dependientes. Ah, ¿de dónde viene esa calidad? Ah, porque la alma es sediente. Ah, en el plano material, al identificarnos con nuestros cuerpos, tenemos que seguir reglas, ¿no? De acuerdo al ambiente, así, mundano, digamos, material. Pero también hay reglas en el plano espiritual. Como Krishna se explica en Bhagavad Gita, nosotros no somos solo cuerpo, ¿no? Sino que somos las personas que se encuentran dentro. Y también somos su cuerpo, ¿no? Ahora estamos cubiertos por energía material. Tenemos un cuerpo hecho de elementos materiales. Con la tierra, el agua, el fuego, el espacio, el aire, el espacio. Y más allá de esa cobertura burda, gruesa, se encuentra una cobertura más, la cobertura sutil, el cuerpo astral. ¿Por qué hacen tanto ruido estas? Es un momento muy importante. Cuando estamos hablando de Krishna, estamos escuchando. En realidad, como Prahlad Maharshi decía, lo más importante en la vida espiritual es escuchar esas vibraciones sonoras transcendentales. Por ejemplo, ahora estamos escuchando las vibraciones sonoras de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna habla de Bhagavad Gita. La persona más importante en la existencia nos da instrumento. Se aplica a Krishna es Bhagavan. Bhagavan significa su conocimiento, su belleza, su fuerza, su fama. Es ilimitada. Nosotros podemos hacer un poco, ¿no? Podemos tener un poco de influencia. Gente que nos respeta. Podemos tener una cuenta, acabamos en dólares, ¿no? Podemos tener alguna cosa de propiedad por ahí. Pero todo es habilitado, todo se encuentra bajo las insuperables leyes de la naturaleza. Y esas leyes, esa naturaleza, se encuentra bajo control de la Suprema Persona de Dios. Ishvara Parama Krishna Sasuchi Anari Adi Bhagavan Sarasara Brahma Sangita, el Señor Brahma, cita ese verso. Ishvara Parama. Ishvara significa controlador. Ishvara Parama significa controlador supremo. Ishvara Parama Krishna es Krishna. Ishvara Parama Krishna, Satchit Ananda Vikraha. Satchit Ananda. Su cuerpo no es hecho de los elementos como nuestro cuerpo, sino que es hecho de Sat. Chit Ananda, eternidad, conocimiento y bienvenida. Y Vikraha,
Vigraha significa que tiene forma. ¿Por qué es tan importante ese punto? Porque hay mucha gente, así llamados aspirantes espirituales, hasta maestros espirituales, que propagan una filosofía inventada, del impersonalismo, que Dios es impersonal, es simplemente una energía. ¿No? Pero las escrituras autorizadas dicen que Cristo tiene vigraha, tiene una forma muy precisa, esa forma, ¿sí? Que lo describe, ¿no? Krishna, por ejemplo, hace 5.000 años Krishna se reveló, se manifestó. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad la forma de Krishna es invisible para nosotros. Nuestros sentidos son limitados. No, por ejemplo, apagamos la luz y no vemos nada. En realidad el Padre cuando escribe la creación material como oscuro, siempre se refiere a una fuente de luz para ver. No, por ejemplo, ¿por qué está oscuro ahora? Porque no hay fuente de luz. El sol desapareció. Hay también luz cuando hay luna plena, ¿cómo es eso? Luna llena. Pero siempre perdemos una fuente de luz. ¿Por qué es esto? Porque nuestra visión es limitada. No podemos. Solo vemos, ¿no? Por ejemplo, a cierta distancia solo podemos ver si algo está más lejos. O demasiado cerca, no podemos ver la luz. Mismo con el sonido, hay toda una escala de sonidos. Se mide en, ¿cómo es? Hertz. Decibeles. Cuando el sonido se vuelve demasiado fino, ¿no? Por ejemplo, cuando ya pasa el tiempo, el cuerpo envejece, comencemos a y vamos a hacer los exámenes, ¿sí? y nos exponen a toda la escala del sonido, ¿sí? Y después nos dan el resultado y dicen, bueno, lo siento, 70%, ¿sí? Había sonidos más finos y más bajos también que no los registramos, y también olfato. ¿No? En otras formas de vida hay entidades vivientes como los perros, ¿no? Se orientan por la nariz, los venados se rigen por el sonido, ¿sí? El olor y las ramas, los cóndores, cóndores, muy desarrollados, vuelan muy alto, no sé si han visto cóndores. A veces uno ve como cuando se va, ¿cómo es? Subiendo. Llega el momento que ya es muy difícil verlo, tan alto. ¿Sí? Pero con los ojos que tiene, y mírenme el escudo, un cadáver, un ratón, algo por aquí. Mírenme. Así que ¿no? hay formas en donde los sentidos son más desarrollados que los nuestros, ¿no? Pero igual ellos también son limitados. Y nosotros solo podemos ver las manifestaciones puras en la vida. ¿No? Mismo de los elementos más sutiles los podemos ver. El aire, por ejemplo, el espacio. Se describe como quinto elemento, el espacio, no lo podemos ver. Solo podemos ver esa sustancia de forma indirecta. ¿Sí? ¿No? Por ahí mismo el aire. Cuando prendemos el incienso, vemos cómo está moviéndose el aire. Hacemos el aire. Quiere decir que hay más elementos más sutiles, como la mente, por ejemplo. ¿No? La mente está mana, la mente. Y no la podemos ver. Solo podemos percibir de forma indirecta con la gente que nos comienza a hablar, a actuar, más o menos dando cuenta de cómo está el estado mental de esa persona. La inteligencia es aún más sutil. La inteligencia, ¿no? Solo podemos percibirlas. El IQ, no sé cómo se llama. Sí. ¿No? IQ. Coeficiente, ¿no? intelectual. ¿Cómo? Sí, coeficiente intelectual. Sí, se hacen exámenes, se hacen pruebas. De esa manera se mide el grado de inteligencia, el IQ. Y más allá hay otro elemento, el ahankara, el ego falso. El ego falso. También se percibe. Especialmente cuando uno va avanzando en la vida espiritual.
punto muy importante. Todos tenemos un ego falso. Orgullo, ego falso. Pensamos ser viejo, que no pensamos ser el centro de todo. Y todo. Ego falso. Porque se dice, ahanka, ego falso. Porque nosotros tenemos un ego real. A unificarnos no con el cuerpo, ni con la mente, ni con la inteligencia y todo eso, sino que aham pramas, aham pramas. Yo soy la parte del cuerpo que no cambia. Siempre somos las mismas personas. Así como Krishna dice en el comienzo, ¿no? Así como la alma corporificada pasa continuamente la niñez a la juventud, luego a la vejez. En forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde por todo el camino. Y todo el segundo capítulo de Bhagavad-gita, Krishna nos da muchas indicaciones acerca de la identidad, de la presencia del alma en el cuerpo. Y esa es nuestra verdadera identidad. Y así como tenemos actividades, ¿no? Llevamos a cabo muchas actividades en plano corporal o mental, sutil, en forma similar, ¿no? Tenemos también actividades en plano corporal. Sri Bauer explicaba que así como uno va al sastre para hacer su traje, y el sastre, desastre. Toma todas las medidas, su cuello, ¿cómo se llama? La cintura y todo eso. Y nos produce un traje. De acuerdo a las medidas, todo. En forma similar, más allá del cuerpo puro, se encuentra el cuerpo sutil. La base de la del cuerpo. Y de acuerdo al cuerpo sutil, al acuerdo de la conciencia que hemos desarrollado, recibimos de acuerdo al cuerpo sutil, recibimos nuestro cuerpo puro. Así que para Krishna aparece. Krishna aparece en su forma original. Krishna nunca es cubierto, sino que se manifiesta en su forma original. Hay un término que se usa en el internet hoy en día: avatar. No sé si avatar. El ideal es una palabra sánscrita. Y los materialistas están usando ese término ahora de forma equivocada, no entendiendo lo que es realmente el significado de avatar. ¿No? Avatar se refiere a una persona que desciende del plano transcendental, más allá de la manifestación material. Aparece ante nosotros y se manifiesta, se hace visible. ¿No? Entonces, Pablo menciona que con esas personas aparecen con un propósito específico. No están afectados por el condicionamiento material, como Krishna. Krishna no huele, no envejece también. Así que cuando Pablo decía que cuando Krishna se encontraba en el campo de batalla de Kurukshetra, ya tenía más de 120 años, ¿no? Y aparecía con un jovencito, más o menos con 20 años. Ya tenía un montón de nietos. Krishna hizo cosas que nadie puede hacer. Por ejemplo, muchos nietos, ¿no? El Krishna que se casó con 16.108 reinas, ¿no? Era rey. ¿Sí? 16.108 y con cada una tenía como 10 hijos que parecían con el Krishna, de la misma tez, de la misma forma. Ellos son unas actividades extraordinarias, personas que no tienen este no están limitados por el condicionamiento material. No había nadie más inteligente que Krishna, ya mencionamos la cualidad. Nadie más fuerte. Aunque a veces aparecían
personas envidiosas. No, como el mundo está lleno de personas envidiosas. No solo esa época, hoy también. Entonces, cuando uno envidia se manifiesta cuando uno ve a alguien que es más bello, o más bello, más inteligente, más fuerte, más importante en el ambiente, es eso, famoso. ¿No? Y naturalmente nos surge la envidia. Ah, mira, mira, esto lo y esa envidia es una contaminación del corazón. Llevamos muchas contaminaciones en el corazón. El Irá Chaitanya Mahabhu comparaba nuestro corazón con un espejo. Encima de la superficie del espejo se acumulaba mucha suciedad, mucho polvo. Entonces, cuando el espejo está sucio, no refleja bien, ¿no? Así, pero cuando saquemos el polvo, nos vemos bien claro. O sea, en forma similar, se compara el proceso, especialmente el proceso recomendado para esta era que sirve, el Harina Sankita, el canto de los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa canción se conoce como Mahabha. Por ejemplo, ahora podemos cantar un mantra para aquí, un mantra. Esos mantras tienen tensión. Bueno, entonces se dice Mahamantra. Contiene todas las potencias de los mantras védicos. ¿Y por qué es esto? Porque contiene los nombres del Señor. Krishna. Krishna se refiere a la persona todo atractiva. ¿Cómo es todo atractiva? Sí. Omni atractiva. ¿Sí? No. Estoy especulando. Sí. Y ¿no? Krishna es todo atractivo. Y Rama, ¿no?, se refiere al placer transcendental. Por ejemplo, hay otra, la primera expansión del Señor Krishna es Balarama. Balarama. Hoy en la mañana estuvimos leyendo la del Bhagavatam, el libro Krishna, y la aparición del Señor. Como estamos ayunando hoy, por lo tanto, tenemos que mirar. Pero hoy estamos ayunando hasta la noche porque Krishna apareció en la noche. De esa manera celebramos, ¿no?, el pasado de Krishna apareció. Bueno, entonces, ¿cómo fue el punto? Balarama es la primera expansión del Señor. Y de Balarama se manifiesta todas las demás formas. Acabo de explicar una vez que mismo uno de los siddhis, yoga siddhis, ¿no?, de los poderes místicos en yoga, que se logra practicar yoga exitosamente. Automáticamente el yogi, ¿no?, recibe todo clase de poderes místicos. Inclusive Prabhupada decía a veces, cuando esos yogis obtienen esos poderes místicos, se desvían. No se disfrutan esos poderes místicos y no van avanzando. Bueno, entonces se dice, uno de los poderes místicos es, nosotros también podemos expandirnos a varias formas. ¿Cuántos fueron? Sí, pero el Señor se puede manifestar, expandir en muchísimas, ilimitadas formas. ¿No? Como Pablo menciona acá en el significado, ¿no?, las formas del Señor aparecen de acuerdo, y enseñan Dharma de acuerdo al tiempo y dar y circunstancias. Y Pablo inclusive menciona Buda acá en el significado, ¿no? Buda. Buda apareció antes de Jesucristo, hace 3.000 años. Y Buda, ¿no?, era la encarnación del Señor, mejor dicho. Técnicamente se conoce como Shakti Avesha Avatar. Shakti Avesha. Y Buda apareció con una misión particular.
En la época del Buda, los sacerdotes, los brahmanas, usaban los sacrificios médicos para matar animales, para suministrar la carne a los comedores de la gente baja. Buda comenzó a enseñar la ahimsa, la no violencia. Cuando los sacerdotes se acercaron y lo desafiaron, decían que, pero en las veras se habla de sacrificio animal, ¿no? Buda rechazó los medios. Y por eso se conoce como pan. Con la te, bueno, pero como en la encarnación del Señor era muy atractivo, ¿no? Todas las formas de ser Dios son muy atractivas, y la gente lo seguía. ¿Por qué era eso? ¿No? ¿Por qué enfatizaba? ¿Por qué enfatizaba tanto, ¿no?, la ahimsa por el cometer violencia contra otras entidades vivientes, especialmente bajándolos, se descualifica de transcender, para entender cosas transcendentales, qué decir de Dios. Sí. Por eso él vino, para restablecer un principio en la moral de bondad, la no violencia. Inclusive Pablo decía que todas las personas que están implicadas en la matanza de animales, sea que la persona, el campesino que vende las vacas o los animales, carnicero, los negocios donde venden, ¿no?, la carne, los que compran la carne, los que preparan la carne para comer, pues, y los que comen la carne, son todos cómplices en la matanza de animales. Y al matar animales, en realidad, innecesariamente, no hace falta, en realidad solo para satisfacer el paladar, ¿cómo es el paladar? Sí. Mira, todo lo que contiene la carne se encuentra también en otros alimentos. ¿Sí? No hace falta matar, cometer violencia contra otras entidades. ¿Por qué es esto? Porque en realidad somos todos parte de Krishna, eternos hijos de Krishna. Nosotros nos encontramos en formas humanas, y almas se encuentran en todas las partes donde hay, como se dice, organismos, ¿no es cierto?, crecimiento, y son síntomas de la presencia de conciencia. Y conciencia es la energía del alma, la de la presencia del alma. Así que esto, ¿no?, es un punto muy importante. ¿No? Acaban de decir, cuando uno es cómplice, ¿no?, en este caso, no puede entender. Por eso mismo los así llamados religiosos que comen carne, inclusive toman alcohol durante sus misas, se les purifican a entender realmente lo que es Dios. Y cuando uno las pregunta, ¿no?, acerca de Dios, tienen conceptos muy, cosas muy vagos, cosas muy, son muy, muy vagos. No pueden realmente entender lo que es Dios. No pueden entender lo que son ellos mismos, que son almas espirituales eternas. Entender que Dios es también eterno, que es nuestro Padre espiritual. Y qué decir de la parte más confidencial de las escrituras bíblicas, lo que es nuestra relación con Dios, el servicio devocional que nos une, cosas que nos une con Dios. Esas cosas no se pueden entender a menos que uno para con actividad contaminante, o mejor dicho, con pecados. Mismo en la Biblia, en los 10 mandamientos, se dice: no matarás. ¿Sí? Bueno, no. Hace unos años estuve en un hospital, ¿no? Fue lejos de acá. Y en ese hospital, un hospital religioso católico,
Entonces, ahí tiene la costumbre que cada tanto viene alguien para predicar, ¿sí? Para cuidar tu alma, no sé qué sabe. Sí, ¿no? Y bueno, entró, ¿no? Un jovencito. Y bueno, y yo dije, vine a vengar punto. Y yo, ¿qué piensas de la matanza de los animales? De la Biblia se dice, matarás. Y bueno, primero decía, eso se refiere a asesinar solamente. O sea, solo matar hombres. O sea. Sí. Así que esta es la limitación. Y de acuerdo a esto, las revelaciones son muy, muy limitadas. No basta en solo aceptar, o mismo se ve en muchas partes, se ve, o sea, acá he visto diarios, en otros países que tienen páginas de los descendidos, ¿no es así? ¿No? Tal y tal se fue, ¿sí? Y muchas veces dicen ahí, ese fue Dios. No es tan fácil pensar en Dios. Primero hay que cualificarse, hay que cualificarse. Y para esto, antes que todo, hay que seguir los mandamientos, son sus reglas, son sus leyes. Todo esto, toda esa creación tiene leyes, reglas. Y hoy en día nos hemos vuelto muy expertos en romper esa cosa, a no seguir esas leyes. Y por eso tenemos el desastre como tenemos hoy en día en el mundo. Especialmente en esta era. Hay predicciones en las escrituras védicas, ¿no?, que predicen cómo va a ser esta era de Kali Yuga. Y se dan muchos detalles. Y uno ve cómo se están manifestando todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas en esa era de Kali es, no sé cómo se llama, troublesome, ¿cómo se llama? Es muy, muy peleador, ¿cómo se llama? Pendenciero. Pero tantos problemas con los demás. Y más, y más, y más. Yo me enseñé otro día, antes había un conflicto ahí en esa parte del mundo, después en otro. Hoy en día hay conflictos. No hay uno solo una guerra, hay varias guerras al mismo tiempo. Y la naturaleza ya no está cooperando tampoco. La tierra se está defendiendo. La naturaleza más te hace. Así como cuando ingiriendo algunas cosas venenosas o algo así, habilmente el cuerpo se defiende en la forma de diarrea, o vómito, o fiebre y todas esas cosas. En forma similar, la tierra se defiende cuando se crea demasiado disturbio en el mundo. Por eso es muy importante, mismo se menciona que el alma recibe una forma humana. Tiene un sentido de responsabilidad. Debemos aprender muy bien cómo actuar. Recuerda esas leyes, ese orden, esa armonía original. Si no logremos hacer esto, vivimos siempre en cosas con problemas intensos. En forma similar, se dice que atados dramáticos. Ahora queremos que nos encontremos en la forma humana. Atado Brahman, y vos empezar a hacer preguntas, no acerca de cómo conseguir plata, cómo comprar cosas, no sé qué, sino que Atado Brahman, haciendo preguntas espirituales, acerca de Dios. Esas preguntas no se pueden hacer mientras que uno tiene cuerpo de perro, gato, gorrión, no sé qué. A veces aparecen perros en nuestro conferencias, bueno, acá no, en otro país, en donde es más como más, un poco más silvestre, ¿sí? Y los perros solo vienen a molestar, ¿sí? No entiendo, no pueden preguntar, díganme, ¿por qué soy un perro? ¿Por qué no puede ser un ser humano? Y tener la facilidad como tienen que ser los seres humanos. Pero en este momento sí podemos empezar a preguntar. Hacer preguntas importantes, ¿no? Hacer preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué tengo que morir?
¿Por qué tengo que envejecer? Yo quiero mantenerme siempre jovencito. ¿No? Y bello. Tantas arrugas y cosas. Y no quiero inculpar. Esas son las preguntas en contra. Esas preguntas son como la masa. ¿No se escuchan? ¿No? ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Así te hablo hasta ratito. Bueno, de todas formas, esa es la gran oportunidad de escuchar, ¿no? Escuchar las explicaciones que mismo Krishna nos da. A veces, así como cuando un fabricante produce algún producto, supongo que sea un computador o software, algo por el estilo, siempre nos da un manual para entender cómo funciona, ¿no? Claro que hoy en día la gente prefiere especular y enredarse con problemas, ¿no? Pero originalmente uno estudiaba bien para manejar la máquina, ¿no? En forma similar, esa máquina de la creación material también tiene sus manuales, ¿no? Por ejemplo, para pilas con un manual, ¿no? De autorrealización, ¿no? Sí. Primero que nos explica Krishna la Bhagavad Gita es quién somos, cuál es mi verdadera identidad. ¿No? Eso ni lo sabemos. ¿No? Para preguntarnos a alguien, ¿quién eres? ¿Cuál? ¿No? Pero el nombre se puede cambiar. No sé acá, pero en otros países es facilidad para cambiar el nombre y aprender. ¿No? Ahora dice, mira, acá está mi célula. Eso no soy, ese número no soy. La célula se puede cambiar. Pero soy costarricense, pero muchos que se van a Estados Unidos, o a otras partes, cambian la cosa, la ciudadanía. ¿Sí? Pero uno dice, a ver, esto soy. ¿No? ¿A qué apura? La piel. ¿No? La piel hoy en día se puede cambiar, por la cirugía estética, cosas. Cambian la piel. A uno me puede decir, pero mira, acá dentro, ¿no? Puta en el corazón también se puede cambiar. Es un poco delicado todavía, ¿no? Pero ¿sí? Bueno, pero hay algo ahí que pertenece siempre. Y eso hace falta entender. ¿Sí? Eso es el verdadero conocimiento. Sin ese conocimiento, todo nuestro conocimiento no tiene mucho valor. ¿Sí? Así que eso es lo que Krishna nos explica en el Bhagavad Gita. ¿No? Y solo se veía, como mencionaba antes, son muy afortunados al tener esa oportunidad de escuchar directamente a Krishna. Sí. Bhagavad Gita es la cosa, entre la literatura védica, es la escritura más encontrada, es como el ABC. Bhagavad nos dio Bhagavad Gita y también nos dio escrituras más elevadas, más profundas. ¿Sí? Una vez que uno, ¿no?, inicia la vida espiritual, ¿no?, y va a pintar regularmente, ya empezar a estudiar, a escuchar, a llevar Bhagavatam. Bhagavatam es mucho más extenso y más confidencial. Se explican ahí muchas cosas que en el primer momento es muy difícil. Y por la gracia de nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, nosotros fuimos expuestos, introducidos a ese conocimiento. Por primera vez que este conocimiento ha llegado a Occidente, en forma auténtica. ¿No? ¿Por qué decimos auténtico? ¿No? Por eso acabo también de decir Bhagavad Gita, el título de Bhagavad Gita, tal como es. Eso es. ¿Por qué es esto? Porque anteriormente mucha gente nos presentaba ese conocimiento sin realmente saber, sin ser autorizado realmente. ¿Sí? La manera como uno debe presentar Bhagavad Gita, esa filosofía que dice, es que uno debe ser un discípulo. ¿No? Cuando escuchemos maestro,
¿no? O acharya, una parecida, ¿no? Y meramente concentrar. Nos referimos a lo que concentramos. En la situación como nuestro concentrar. No sé cómo significado tiene esa palabra, ese concepto puro, material. ¿No? Maestro, normalmente una persona que está ahí, maestro, alerto, si no, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Pero Cabra se enseñó que la cualidad más importante del maestro es que es siguiente de su maestro. Y tal maestro es su maestro. ¿Por qué Pablo? ¿Cómo Pablo se vuelve un alma tan grande? ¿Por qué es tan altamente respetado? Y parece que Pablo está creciendo cada vez más, más que nos favorecemos, vamos avanzando en vida espiritual, nos demos cuenta de la gran crisis. ¿Cómo Pablo se volvió tan importante? Por entregarse completamente a su maestro, por seguir la instrucción de su maestro. En un momento, ¿no? Se acaba de recibir la instrucción de su guru Maharaj, de Bhaktisiddhanta Sarasvati, de ir a Occidente, predicar en la lengua inglesa. Bueno, hoy ya tenemos mucha traducción de español, francés, alemán, tal. ¿No? Pero entonces Pablo recibió esa instrucción de irse a Occidente. Y bueno, en ese momento Pablo estaba muy, se puede decir, como enredado con su negocio, con su vida familiar y todo eso, ¿no? Pero se había quedado con una impresión muy, muy fuerte de su maestro. La primera vez que Pablo fue a ver, Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Había un amigo que lo estaba empujando a ver Bhaktisiddhanta. Porque Bhaktisiddhanta Sarasvati es una muerte muy importante en el ámbito de Bengala. ¿Bengala? Bengala. Entonces Pablo decía que cuando él había sido joven, Pablo decía, siempre fui un líder entre mis amigos, mis compañeros. Entonces cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati ha vuelto muy, muy importante, los amigos querían saber las opiniones de Pablo. Y en base a esto, un amigo lo llevó, Pablo no quería ir a ver Bhaktisiddhanta Sarasvati. Porque en esta época era seguidor de Gandhi, ¿no? De la resistencia pacífica contra los ingleses. Pablo está muy impresionado por Gandhi. ¿No? Pablo decía, a temprana edad, Gandhi no tomó, aceptó el voto del celibato. Pablo decía, en base de esto se volvió una cosa muy determinada. ¿Sí? ¿No? Cuando uno decía el celibato, se volvió una cosa muy determinada. Bueno, entonces, en ese momento, ¿no? Era seguidor de Gandhi. Entonces, bueno, cuando fueron a ver a participar de Sarasvati, estaba encima del techo de una casa, terraza de una casa. Y estaba hablando con algunas personas. Y cuando entraron, Bhaktisiddhanta Sarasvati vino y me paró de hablar, lo miró. Y a mí me se dirigió a ellos. Ustedes son dos jóvenes educados. ¿Por qué no llevan la misión de Chaitanya Mahaprabhu a Occidente y predican en la lengua inglesa? Y en el primer momento, Prabhupada no pudo aceptar eso. Empezó a arguir y dijo, no, ahora tenemos que librar a India primero del dominio inglés. Porque si no, nadie nos va a tomar en serio. Y Bhaktisiddhanta, miren, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, miren, ¿cómo se dice? Refutó ese argumento. Y dijo, no, estos movimientos políticos y todos esos cambios en el plano material son insignificantes. Nuestra misión es mucho más transciende nuestro cambio. ¿Sí? Y Pablo se quedó muy impresionado. Cuando ambos salieron, el hermano le preguntó, ¿y qué piensas que esto puede? Y Pablo dijo, pienso que las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu están ahora en muy buenas manos. Y se quedó con una impresión muy profunda. Y empezó a asociarse con los discípulos de Bhaktisiddhanta.
y de parte de ellos empecé a escuchar de la prédica, de las actividades, de la piscina, de la sala, etc. ¿No? Se quedó con una impresión muy, muy fuerte. ¿No? Y bueno, y aunque estaba enredado con tantas cosas en ese momento, empezó a asociarse con los discípulos de Bhakti Siddhanta Prasad. Y bueno, dice que, ¿no? esa instrucción que ha recibido, ¿no? se quedó grabado, ¿sí? En el corazón. Sí, ¿no? Y a asociarse con ellos, ¿no? Eso fue en 1921, que fue allá. Y no tomó iniciación así nomás, sino que no se sentía cualificado y esperaba 11 años hasta que tomó la iniciación. Y mientras tanto, cuando se daba la oportunidad de escuchar a su maestro espiritual, se me iba a escuchar. Y cuando los hermanos espirituales lo introdujeron para la iniciación de Bhakti Siddhanta Sarasvati, Bhakti Siddhanta Sarasvati dice así, he notado a ese joven, le gusta escuchar. Es una de las cualidades más importantes en la vida, le gusta escuchar. Porque como mencionamos, escuchar es el principio base, o inicial, venir a escuchar. Escuchar Bhagavad-gita, escuchar los comentarios de los devotos, de los que critican esa ciencia de la conciencia de Cristo. Sí, hay una diferencia, ¿no? entre conocimiento teórico, ¿sí? y conocimiento realizado. Dhyana y vijñana. Cuando ya hay experiencias, cuando hay realizaciones, automáticamente lo mismo tiene muchas más cosas. Bueno, entonces, ya en 1936, ¿no? justo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prabhupada escribió una carta a Bhakti Siddhanta Sarasvati, ¿no? en la que decía, mi querido maestro, yo no soy miembro activo, ¿no? en su movimiento o en sus templos. No soy brahmachari ni soy sannyasi, sino que soy grihastha, soy hombre casado y bueno, como tal estoy enredado con muchas cosas. Por favor, instruyeme cómo puede servirme. Otra cosa muy importante. Normalmente la gente va a la iglesia o ve a personas santas para pedir. No para servir. Tengo por una cosa, no por probar la televisión, pero cobrando la abuela, no sé. O perdido a alguien en la familia, por favor, ayúdenme. O sálvame de la inflación. Eso no es devoción pura. Esa es devoción calculada. Entonces, otro ejemplo que dio Prabhupada, ¿no? Él no decía, por favor, ayúdenme a solucionar mis problemas, que estoy casado con una esposa que no tiene interés en la vida espiritual, cosas así, ¿no? Mis hijos tampoco, ¿no? Mis negocios están yendo para abajo, ¿no? Sino que simplemente me preguntó, ¿cómo puedo ser? Y Bhakti Siddhanta Sarasvati respondió a esa pregunta. ¿Sí? Respondió y repitió exactamente la misma instrucción que le había dado al comienzo. Y pocos días después que Pablo recibió la carta, Bhakti Siddhanta Sarasvati dejó el cuerpo. Entonces Pablo quedó ahí, reforzado, ¿sí? Reforzado, bueno, recibió la misma instrucción. ¿No? Y empezó a hacer planes. Empezó a publicar una revista. En medio de la revista era un papel, un pamphlet. ¿Cómo? Pamphlet. Un pamphlet.
donde Pau va, ¿no? Y en inglés, siempre en inglés, porque había recibido la instrucción en su maestro con todos. Aparte, en la India también es común que todas las personas educadas hablen inglés. Bueno, de todas formas. Pero en la época de Shri Prabhupada, el inglés era como la lengua internacional. Porque Inglaterra era un país más, cosas más culturales, ¿sí? Tenía tantas colonias y todo esto. Y Londres era como la ciudad más importante del mundo. Entonces, en el comienzo, Prabhupada hacía planes para ir a Londres. Pero Prabhupada dice, transcurso del tiempo, Inglaterra perdió más y más importancia. Y los Estados Unidos se volvieron importantes. Y Pablo veía que todo el mundo está confiado en lo que hacía en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ¿no? Por ejemplo, jeans, ¿no? Todo el mundo usa jeans. Pantalones, ¿no? ¿Cómo cortan la línea? ¿Cómo se llama? En el bosque, en Estados Unidos. Bueno, de todas formas, entonces Pablo, viendo eso, especialmente viendo que los jóvenes en la India no miraban más y más a Occidente, especialmente Estados Unidos, ¿no? Pablo pensó, bueno, quizás no ir más a Londres, mejor a Nueva York. Nueva York es como la central de Kali Yuga, ¿no? No sé si todavía, capaz hay otra situación. Entonces Pablo veía que todo el mundo está copiando lo que hacen en Estados Unidos. Entonces hice el plan para irse para allá. Y Pablo pensaba, si yo transformo a algunos americanos a Hare Krishna, también nos van a seguir. Hasta la India nos van a tomar más en serio lo que vamos. Si yo ¿no? transformo, sí, sí, ¿no? Transformo a algunos americanos a lo mejor. Y eso funcionó. No, no solo en India, en todas partes del mundo. Recuerdo que los primeros devotos que vinieron al país a millones de los devotos eran dos americanos. Muy aventureros, venían de la onda, así, de la onda, bueno, hippie, ¿no? Hippie purificados. ¿No? Esa era la onda, en esa época. Y Pablo traía muchos jóvenes aventureros, buscadores, dice, ¿no? Buscadores más que nada. Inclusive Pablo había notado eso. ¿No? Al estudiar las noticias del mundo, Pablo se empezó a darse cuenta que en esos países así llamados desarrollados aparecían más y más jóvenes buscando, ¿no?, alternativas a los conceptos que les habían transmitido su propio ambiente, su propio padre, ¿sí? Y inclusive hay una revista, una de las revistas que publicó de Abimares, donde Pablo decía, están apareciendo esos jóvenes en todos esos países. Ahora es deber del gobierno darles una alternativa, ¿sí? ¿Sí? Mostrarles el futuro significado de la vida. Y no solo eso, mencionaba los nombres de esos grupos. ¿Sí? Por ejemplo, en Inglaterra se llaman Teddy Boys, otra parte de los hippies. En Alemania se llama Halbstar, Pablo menciona todos esos términos. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo vino a Occidente, ¿no?, resulta que entró por la puerta, porque se acercó. ¿Sí? Y empezaron a inspirar a otros. ¿Sí? Así que, ¿no?, en realidad, Krishna había preparado todo el ambiente, todo el campo para Pablo. ¿Sí? El ambiente estaba preparado para recibir a Pablo. Las personas ordinarias no se daban cuenta, ¿sí? ¿No? Pero los que buscaban, realmente, que estaban buscando, ¿sí?, se dieron cuenta, va. Y por eso Pablo, aunque ya era bastante avanzada de edad, ¿no?, ahora vino, a los 70 años vino a Estados Unidos. 70 años, normalmente a los 70, las personas no viajan a otras partes para comenzar algo nuevo. Se quedan con su familia, juegan con los nietos, ¿sí? Entonces, mira televisión, bueno, ven televisión, viajan, ¿sí?, especulan día y noche, ¿sí? ¿Sí? Pero Pablo creó ese movimiento, ¿no?, y como le fue posible, ¿no?, porque estaba empoderado, ¿no?, llevaba Krishna Shakti.
En realidad era Shakti Arrecha, es una persona apoderada. Y como uno se va apoderado, la apoderación viene de arriba, no del propio cosa, no del proceso ascendiente. Avalotrapanta y Avalotrapanta y Avalotrapanta. Hay dos formas de adquirir conocimiento. El conocimiento ascendiente, como la ciencia y todo eso, mundano, ¿sí? Que siempre va muchos problemas van a ver con eso. Y van a tener que corregirlo todo el tiempo, mejorarlo todo el tiempo, ¿no? Pero nosotros estamos estudiando acá, recibimos conocimiento descendiente, por revelación, en la forma, ¿no? Del ámbito perfecto, ¿no? De una persona perfecta estamos recibiendo el conocimiento. La persona perfecta original es Dios, y las personas que se entregan a Dios, y en el caso de Pablo, fueron empoderados para difundir las enseñanzas por todas las partes del mundo. Así que Krishna apareció hace 5.000 años, pero bueno, no sé. Y nosotros solo podemos tener acceso a ese conocimiento, ¿no? Por esas grandes almas como Shiva Prabhupada. ¿Y cómo? Bueno, comenzando a escuchar. Más que uno escucha, más uno realiza que en realidad yo soy muy, muy insignificante. Sino que soy muy, muy, mismo Prabhupada, por ejemplo, el alma espiritual, nuestra verdadera identidad. ¿No? El alma espiritual se compara con el chip, energía espiritual. ¿Sí? Y como tal, ¿no? El Shasta dice que cuando uno agarra un cabello, ¿sí? Un cabello, y divide la punta del cabello, ¿no? 100 pedazos, 100 pedacitos, y agarra unas centésimas partes y luego una parte en 100 partes, el 10 milésima parte. De la punta de un cabello, ¿no? Eso se describe como el tamaño del alma, esa energía, esa chispa de energía espiritual, que se expande en la forma de conocimiento por todas las partes del cuerpo. Eso es nuestra gran intención. De esa manera, ¿no? Al asociarnos con los devotos, al escuchar el Bhagavad Gita, bueno, empezar a practicar lo que es servicio devocional. Nosotros volvemos a purificarnos y como resultado de ello asumimos cada vez más, como es ese, ¿no? Manifestamos más nuestra humildad, ¿sí? Humildad. Tiene la api sumicha en la tarde de nuestra vida. Amarira maladina, traducción. No, no, no. No especules. Si no sabes, ¿no? Yo no recuerdo la traducción de español, en otra lengua. Más bajo que Hojarasca, que el doctor le va a subir a lo más humilde que la Hojarasca, ¿sí? Más tolerante que un árbol, ¿no? De algo, está parado, ¿no? ¿Sí? Está forzado a ser tolerar el frío, el calor, ¿no? Todos los bichos que vienen. Tomar con cosas, comerlo, en el parque. Hasta viene alguien, alguno viene y hace agujeros en el tronco. Eso. Y al final viene alguien y cosas. Cosas se lleva. Sí, sí. Y se quedan solo los pies, el terreno, las raíces. Y Chaitanya Mahama decía: más tolerante que el uno tiene que desarrollar una actitud más tolerante que la otra. Y después, de dispuesto a dar respeto a todos los demás, sin esperar respeto para sí mismo. Pero esa es la cualificación, para podernos más y más devotos a subir esa actitud. Y el Shushasa le dice, si uno adapta esa actitud, esas actitudes, puede seguir cantando los santos nombres, ¿sí? El canto de los santos nombres será algo natural.
fluye. Fluye. Que ay, yo ya no lo quiero saber. Hay algo para contar. Hoy en día, ¿no? Los teléfonos, todo. Da mucha importancia los teléfonos. ¿Cómo se llama acá? ¿Móviles? Celular. Celular. Bueno, entonces, los invitamos a probar lo que, ¿cómo se llama? Experimentar lo que es. No, que Krishna me dice en el Bhagavad Gita, trajo Prabhupada. Como dije, ¿no? Nosotros necesitamos un líder. No podemos existir sin líderes. En todas partes necesitamos líderes. Pero todos esos líderes no son perfectos. Cometen errores, tienen sentidos limitados, cometen errores. ¿Tendencia a engañar? No todo. Sentidos perfectos, cometemos errores y tenemos la tendencia de engañar. Prabhupada nos trataba, Prabhupada siempre decía eso. Tan pronto que un devoto decía, y Prabhupada preguntaba a alguien, y el devoto decía, yo pienso, yo creo, puede ser que Prabhupada y mismo. Especulando. Prabhupada dice, cuando uno especula, es una forma de engaño. Uno está presentando algo como importante, que en realidad no es perfecto. Ni lo sabe, no está seguro. Y por eso Prabhupada nunca decía, nunca van a encontrar en alguna parte de la palabra, decía, yo creo, puede ser, quizás, sino que no solo eso. Cuando Prabhupada hablaba, cuando Prabhupada se enseñaba, siempre se refería a las escrituras sagradas. Siempre citaba, mismo todo el sánscrito, ¿sí? Respaldaba todas sus declaraciones, todas sus secciones con chasso. En otras partes vemos regularmente los vídeos de conferencias sobre el mundo. Eso es muy, muy bueno. ¿Sí? Escuchar la palabra, ¿no? Hoy en día los vídeos inclusive tienen, ¿cómo se llama? Subtítulos. Subtítulos en diferentes lenguas. Es muy importante escuchar sobre la palabra directamente. ¿Sí? Bueno, entonces, Hare Krishna. ¿Hay alguna pregunta? Hoy en la mañana estuvimos ya hablando, bueno, escuchando mucho los pasatiempos de Krishna, la aparición, entonces, ahora estamos más. ¿Y tú lo oyes? ¿Estamos sentados en eso? ¿Tres horas? Sí, para que uno se. ¿Hay alguna pregunta? Guru Maharaj, sí. Él viene por primera vez. Ah, Hare Krishna, bienvenido. ¿Ella también? No, ella conoció el templo de los dioses. Pero ¿cómo? Ella conoció el templo de los dioses. Porque estaba en la esquina. Pero es como la tercera vez que viene. Sí, qué bueno. Esperemos que no sea la última vez. Que pueden aprender mucho. La idea del consenso de Krishna es la cultura, se estira a todos los aspectos de la vida. ¿Se entiende eso? ¿Lo dije bien? Y es libre. Uno viene y nos invitamos a conocerlo, practicarlo. Y como Pablo decía, cante Hare Krishna y sea feliz. Cante Hare Krishna, Hare Krishna, Vena Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Y sea feliz. Eso es el realidad. A veces le preguntaban a Shira Pablo, ¿cuál es el propósito de su movimiento? Y cada vez decía, que uno se vuelve feliz.
Uno solamente puede ponerse feliz en realidad cuando uno logra un estado de armonía con Dios, con el Creador. Es como, por ejemplo, así cuando uno rega la raíz del árbol, automáticamente todas las partes del árbol se benefician, sin ninguna excepción. No es que uno viene con una escalera, con una galera, ¿de galera? Y comienza a tirar agua encima de cada hoja y todo eso. Y puede ser muy bien visto, altruismo, no sé qué, algo. ¿No? Pero eso no es cuestión de tiempo, solamente que se va a secar el agua. ¿Sí? O suministrar comida al estómago. Cuando se suministra comida al estómago, a lo largo de todas las partes se beneficia. Y la raíz de todo es Krishna. La causa de todas las partes, salva karana karana. Así que eso lo aprendemos acá. No es nada nuevo, no es algo inventado, sino que estamos presentando algo milenario. No es un milenario. Millonario, pues. Este conocimiento fue transferido desde el comienzo de la creación. El primer ser creado en su universo, Brahma, recibió ese conocimiento del Creador. Y él empezó a dar ese conocimiento a sus hijos. Discípulos, hay discípulos y los próximos discípulos. Krishna dice en el Bhagavad Gita, cuando esta su sección se interrumpe, por especulaciones, por cosas que se van agregando, ¿no? Todo esto. Por agua, diluyendo. Se diluye, sí. ¿No? Krishna dice acá en este verso, dice, en ese momento yo aparezco. ¿No? Cuando el proceso se va interrumpiendo, yo aparezco. Y mismo le dice, ahora te hago, ayúdate, hago el primer cosa, es la voz, cosa, sí. De una tradición también. Bueno, bienvenido. ¿Alguna pregunta? No, me gusta escuchar. Gracias. Es todo raro acá, ¿no? O un pueblo es diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? ¿Cómo llegó acá? ¿Recibió una invitación? A ella. Ajá. Y yo la invité a él. ¿Sirvió para algo? ¿No? Disculpe. Sí, así debe ser. Así debe ser. Que las parejas se inspiran uno al otro para progresar en la vida espiritual. ¿Qué te parece? Así es. ¿Ah? Así es. Bueno, tú eres afortunado. ¿Nada? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Qué te llamó la atención? La relación que hizo tan precisa de cómo con la aparición de Krishna hoy se conecta con el mensaje que nos trae el Señor Bhagavata también.